una nueva final, una final dura. Ellos creo que tuvieron un buen partido, pero nada, lo importante era ganar, la final hay que ganarla, así que... Es un arranque bastante lluvioso, está bueno haber empezado ganando Tortuga. Muy contento que se ganó, que jugamos bien, y jugando de primera y concentrado. Creo que hoy fue todo positivo. Después de ganar un torneo con esta contundencia siempre te da confianza, ¿no? Hoy tuvimos un muy buen funcionamiento y cuando la Dolfina tiene este funcionamiento es lindo tanto jugarlo y calculo yo que verlo. Cuando dije la verdad que el clonaje tendría que funcionar es cuando se me muere el Eiken Kura, que lo tuvimos que sacrificar. El caballo estaba en su plenitud y sentía que no me podía pasar eso. Entonces dije, se tiene que lograr. Que lo salven a este, Chile. Hoy en día tener la posibilidad de que el caballo haya nacido nuevamente es una emoción enorme para mí, para mi gente. Y es difícil decir es el Kura, porque la verdad que está ahí, lo ves parado y decís no puede ser y es. Él amaneció muy bien, muy concentrado. Cuando está muy concentrado y no me habla es porque está muy bien. Cuando está así como demasiado, viste, hablador, es porque estamos dispersos, sí, sí. El partido pasado fue así, este poco, viste, bastante escueto, me miraba poquito. Así que bueno, eso es un buen signo. Esperemos que sea consecuente esa actitud con los resultados del día de hoy, ¿no? Sí, y la pierna como... Y vamos a ver si aguanta. ¿Sí? ¿Cómo anda? Vamos a ver. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Sí es contractura o...? Con cabeza le ganamos, no hay nada del otro mundo. Este está concentrado, es nada más que está concentrado. Mi equipo, ¿eh? Mi equipo. Hoy sí. ¿Todo bien? Vamos a ver ahí. Hello. ¿Qué es eso? Perfecto. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? ¿Salud? ¿Bien? Sí, vos, suerte. Son todos una manga de conventilleros, me di cuenta. Ah, no, no. Escuchame la cara como un yunque, hija de puta. Amor y paz, carrera la paz porque no sabemos cómo salimos de acá. Qué hija de puta. Escúchame, si necesitamos pelas lomo, así, ¿sí? No, no, no estoy, no estoy. Te queremos. Va a manejar de revés y va. Y marca el gol de la Dolfina para poner las cosas 14 iguales. Va Cambiazo desde las 60 yardas, la bocha que toma altura y... ¡adentro! Una vez más te haces gigante. Cada partido de este año es especial, así que nada, buenísimo. Un beso grande. ¡Vamos, eh! Hincha número uno de la Dolfina. Qué ganador que sos, profe. Toda la vida ganador, hermano, ¿eh? Toda la vida ganador, profe. Madre mía, qué tipo ganador. ¿Ganó? ¿Por qué ganó la Dolfina? Porque... las finales, como te dije, las finales se ganan y no se, a veces no se juegan. Hoy jugamos por un par de chakras bien y nada. Y la verdad que Pelón y Pablo jugaron un último chakra muy, muy, muy increíble. Y creo que bueno, a ellos les pesó y a nosotros no, de cerrar el partido. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué grande sos la Dolfina, eh! ¡Cómo cuesta bajarte de ahí arriba!